Buen día, aquí estamos con los profesores de Educación Física, Ronald Zamora y Alonso Rojas, del Colegio Técnico Profesional de General Viejo, los cuales hoy realizaron una actividad con todos los estudiantes de la institución para ver cómo se actuaba en caso de un incendio. Escuchemos lo que el profesor Ronald tiene que decir con respecto a la actividad. No, esta actividad se hizo para que los estudiantes vean cómo se utiliza lo que es el extintor, para que sigan las medidas de seguridad que tienen mismos, ya las indicaciones de utilizarlo. Y como se hizo un sondeo para ver cómo estaban ellos, y resultó que les daba hasta miedo de sostener el mismo extintor. Entonces la idea de esto fue para que ellos lo pudieran, se quitara ese miedo y se viera cómo se utiliza. Alonso, ustedes son del Comité de Emergencias. ¿Van a realizar nuevamente alguna actividad para dicho comité? En ese momento se está haciendo la señalización adecuada para lo que son, en caso de una emergencia, las medidas que tienen que tomar los estudiantes y profesores de la institución, dependiendo del lugar donde estén. Se está haciendo una señalización con flechas, luego se van a poner banderines el adecuado lugar donde tiene que retirarse el estudiante, las zonas de seguridad en caso de un eventual evento, de una eventualidad, llámese naturaleza o como lo vimos en el caso de ahorita, un incendio, que la correcta manipulación de los extintores, la distancia que tienen que tener, la diferencia entre el que se utiliza para producto inflamable y el extintor que es para producto en caso de materiales, ¿qué le puedo decir? Electrónicos, que es en frío, y para que el estudiante sepa la manipulación adecuada.